Doy la entrada a Francisco. Voy dando la entrada. Buenas tardes, noches. Buenas tardes. Se me olvidó el micrófono. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, no sé. Por si acaso. Por si acaso, sí. Por si acaso, ya con tantos usos horarios, no lo sabemos. Bueno, mientras nos conectamos todos, les recuerdo. Sí, claro que sí, como los buenos días. Les recuerdo que estamos grabando. Yo voy a tratar de apagar mi micrófono para que no genere distorsión mientras los demás participantes se conectan. Pues nada, bienvenidas o bienvenidos a esta lección de hoy. Vamos a ver si se nos incorporan más alumnos. Y en realidad mi lección con el programa inicial debería haber ido en la inauguración, pero por problemas de incompatibilidad horaria. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, don Felipe. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy bien, pues el otro día decía que yo tenía que haber intervenido en el lugar de la profesora Carvajal, pero por incompatibilidad horaria, porque estaba dando clase en la Universidad de Málaga, pues bueno, ella se prestó a hacer la inauguración. De manera que la lección que hoy vamos a explicar, aunque no distorsiona el programa en modo alguno, pues nos va a hablar de algo muy curioso, es decir, cómo un proceso muy interesante en virtud del cual se vuelve a retomar la memoria de Egipto desde los últimos momentos. Un segundo, por favor. Otra vez, buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Como estamos peleando aquí con el internet y la tecnología y como las demoras o los lapsos que hay para conectar imagen y sonido, pues les pido tremendamente que apaguemos los micrófonos, que utilicemos las herramientas de Teams como el chat o las reacciones, por si queremos hablar, darle un dedito de aprobación a los profesores, pues para hacer dinámica la clase. Como bien lo decía el profesor, pues había una incompatibilidad ahí de horarios, porque el profesor estaba dictando su clase en la Universidad de Málaga.
Y como dice él, no tiene nada, o sea, ese cambio en el orden de las clases no daña, pues, el contenido del curso. Como bien les dije, la primera sesión era como un panorama muy amplio y muy ambicioso para ubicar a Egipto tanto espacialmente como temporalmente. No siendo más, pues los dejo ahí con las manos y con el conocimiento del doctor Francisco Martín. Muchas gracias, profesora Carvajal. Bueno, vamos a proceder para que el tiempo no nos traicione, que podamos desarrollar todo. Yo, desgraciadamente, porque cada ordenador es un mundo, no voy a permanecer con mi ventana abierta. Los alumnos no me vais a ver mientras yo explico. Va a estar la presentación solamente, de manera que tampoco sé en qué medida yo podré observar las peticiones de intervención. Pero si fuese necesario, simplemente se abre el micrófono y se me dice, profesor, quiero preguntar esto o aquello. Y así lo haremos más fluido. Bien, vamos a empezar la presentación ya en este momento. Estaba diciendo... Bueno, vamos a empezar la presentación, Dios mediante, porque antes no funcionaba perfectamente y ahora se me atrasa. Vamos a ver. Pues no. ¿Qué dices? A ver, ¿qué pasa? ¿Le puedes dar ahí compartir, Francisco? Me pasa que estoy intentando compartir y no me deja compartir, así que voy a entrar y voy a salir, ¿vale, Diana? Voy a salir y voy a entrar, quiero decir. Corto comunicación y vuelvo a entrar. Me parece. Ahora sí. Ahora. Vamos a ver. Espero que se ve la presentación. Está cargando, Martín. Dale otra vez. Ahí va. Dale, sí, démosle compás. Sí, perfecto. Es que es un poco lentito. Bueno. No, es que necesita su tiempo, obviamente, ¿no? Bueno, el tema primero que habíamos tratado para el programa era este de Egipto en la cultura occidental, de los viajeros griegos a Champollion. Es decir, hacer un pequeño viaje, un repaso de qué había sucedido desde los últimos momentos de la historia de Egipto, todavía en el Egipto faraónico, cuando de alguna manera aún había ecos de lo propiamente faraónico, y cómo después este eco se pierde para Occidente, para Europa muy concretamente, y tenemos que acudir al redescubrimiento de Egipto. Cómo de alguna manera Egipto se vuelve a revelar. Parece que hubiera habido un vacío, un hiato, un periodo negro sin luz desde la época, la última época romana, hasta la época de Champollion, cuando lo cierto es que hubo bastantes noticias y bastante conexión. Yo quisiera remontarme primeramente al Egipto faraónico, pues a la dinastía decimonovena en el Imperio Nuevo, para hablar de este personaje muy brevemente. El hijo real es un sacerdote de Ptah, Jaemuaset, que tenemos en imagen, que fue el hijo mayor de Ramsés II, el tercer rey de la dinastía decimonovena, el gran Ramsés II. Este hombre fue de alguna manera un protoegiptólogo, es decir, que ya en su época, hacia el siglo XII, el milenio XII antes de Cristo, este personaje ya estaba actuando como egiptólogo y estaba intentando entrar en contacto con lo más antiguo y lo más arcaico de la civilización egipcia antigua. ¿Por qué? Porque él, como primer sacerdote de Ptah, estaba muy interesado en conocer las raíces de su propia cultura, de su propia civilización. Él se encargó de restaurar y renovar muchos monumentos faraónicos por orden de su padre Ramsés II. Por ejemplo, la imagen que tenemos a la derecha
que es la pirámide de Unas en Saqqara, allí hay una inscripción que habla de cómo este hombre, este sabio, primer sacerdote de Ptah, sumo sacerdote de Dios de Ptah, restauró este monumento, para lo cual tuvo que consultar datos antiguos. Bien, ¿qué quiere decir? Que en este momento ya, de alguna manera, era necesario acudir a los archivos para no perder la memoria de lo que había sido en esa altura ya una civilización milenaria de más de dos milenios de antigüedad. Pero después de este momento faraónico, pues tenemos que ir al eco que nos han dejado las fuentes griegas y romanas como tales. Para empezar, hablaríamos muy brevemente de la colonia griega de Náucratis, que estaba en el delta occidental, como lo vemos en el plano que se exhibe. Esta fue la primera colonia comercial establecida en Egipto por los griegos y para los griegos. Se hizo en un contexto, aquí tenemos un plano de la ciudad, se hizo en un contexto en el cual el faraón Samético I, en el siglo VII a.C., o quizás Amasis VI, pues habría necesitado un lugar de asentamiento para hacerlo el comercio y la conexión con los comerciantes y sobre todo con los mercenarios griegos que se incorporaban al ejército egipcio. Bien, vemos en los dos planos, en el plano de la izquierda, como he dicho, el mapa del delta, donde se ve en un punto rojo la ubicación de Náucratis, y a la derecha un plano arqueológico, elemental, de cómo fue esta ubicación o esta factoría griega. Muchos de los primeros habitantes de esta ciudad fueron mercenarios griegos que servían, pues, entonces en la vecina fortaleza de la Egipcia, de una ciudad llamada Dafne, en el extremo oriental del delta egipcia. Como sea, la colonia fue entregada a una confederación de ciudades, principalmente jónicas, encabezadas por Mileto, Corinto y Egina. Por lo mismo, Náucratis era una verdadera ciudad internacional y un atractivo centro cultural que fue visitado por personajes como Solón o Tales de Mileto. Desde el siglo V a.C., desde luego los griegos se incluyeron como mercenarios en los ejércitos egipcios o bien visitaron el país como comerciantes y viajeros, pero de todas maneras estuvieron muy presentes en Egipto. Y hay que imaginar en este periodo que el papel que hizo Egipto, que desempeñó Egipto, se desarrollaba en el marco de las guerras entre griegos y persas. Así sabemos que Pitágoras, por ejemplo, visitó Egipto antes del año 520 a.C. Ya sabéis que los pitagóricos consideraban que los números constituían la esencia y el principio de todas las cosas. La escuela también afirmaba que la estructura del universo era aritmética y geométrica. El sistema que desarrollaron les ayudó a entender la relación entre la naturaleza humana y divina e implicaba para ellos la existencia de algún código secreto. Las certezas que buscaban los pitagóricos eran las verdades universales del conocimiento de uno mismo y sus investigaciones giraban en torno a encontrar una manera de aplicar estas verdades al mundo real. La filosofía pitagórica se basaba en el intento de describir la armonía subyacente a la existencia y la naturaleza del universo perfecto mediante números. Esta filosofía pitagórica estuvo muy presente en Egipto, desde luego, pero no sabemos muy bien si Pitágoras fue a iniciarse a Egipto y desde entonces se creó alguna escuela pitagórica con posterioridad a él. Aquí tenemos una fotografía de los Ireion del templo de Seti I en Abidos, con una planta que estáis viendo ahí. En el lugar del círculo rojo está dibujado la flor de la vida, ese círculo que tenemos ahí en pantalla, que es una red de 64 tetraedros. En realidad, esta flor de la vida es parte de lo que se considera la geometría sagrada, la relación entre la geometría, la matemática y la espiritualidad, el número de oro y la sección áurea. Hay muchos autores que han identificado este signo, este dibujo, inscrito en las dos columnas que constan en el plano, en esos dos pilares, como una prueba de que en Abidos se insertó o estuvo funcionando una escuela pitagórica, quizás como en memoria de la visita de Pitágoras. Otro sabio griego que visitó Egipto fue Hegateo de Mileto. Francisco. Sí, perdón, dime. Felipe alzó la mano, creo que tiene una pregunta. Bien, pues que la formule, por favor. Hola Francisco, qué pena, pero es que se está oyendo muy entrecortado y muy rápido. No sé si es el efecto aquí en el mal internet en Egipto
o es que estás leyendo muy rápido y no estamos pudiendo coger apuntes, o yo por lo menos. Qué pena, gracias. Bueno, pues lo siento. Quizás ahora se me oiga mejor. Iré un poquito más despacio. ¿Se me escucha bien ahora? Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, habíamos hablado de Pitágoras, que probablemente se había iniciado en los templos de Egipto en su viaje al Valle del Nilo y había incluso creado una... Se habría quedado, después de su presencia allí, habría existido una escuela pitagórica en Egipto, como lo muestra ese dibujo de la flor de la vida en el Osireion del templo de Seti I en Abidos. Otro viajero griego importante, Hecateo de Mileto, que vivió también hacia el 520 antes de Jesucristo, visitó las orillas del Nilo y consultó a los sacerdotes egipcios en Tebas para redactar sus genealogías y su historia de la Libia. Su GES Periodos, Viajes alrededor de la Tierra, en realidad es una obra de dos libros, cada uno de los cuales se organiza a manera de una especie de viaje, como una navegación costera con escalas. El segundo, sobre Asia, se organiza de modo similar al periplo del mar Eritreo, del que sobrevive una versión del siglo I. Hecateo describe los países y pueblos del mundo conocido, siendo la parte de Egipto particularmente completa. Quiero hacer aquí la observación de que estos viajeros griegos tuvieron por misión dar a conocer al mundo occidental, en este caso Grecia, aspectos muy importantes de la tradicional y antigua, antiquísima cultura faraónica. Y ellos fueron los primeros mensajeros. Veamos también otro muy célebre, Heródoto de Halicarnaso, que, buscando las causas de las guerras entre los griegos y los persas, dedicó todo el segundo libro de sus historias, que lleva por nombre Euterpe, lo dedicó a Egipto, donde él pasó algunas semanas, poco después de la batalla dada por Inaros contra los persas, en el 454 a.C. Primero visitó el Delta, residió en Menfis y en Heliópolis. Remontó el Nilo, deteniéndose en Panópolis, Tebas y Elefantina, y a la vuelta hizo excursiones por el oasis del Fayum. Completó su investigación en el Delta y después marchó hacia Pelusio. Las preguntas que hizo a los sacerdotes de Heliópolis, de Menfis y de Tebas se refieren especialmente al origen y a las leyendas de los dioses y a la cronología. ¿Se ve la presentación o no? Sí. ¿Se ve? ¿Se ve la presentación? No, en este momento no. Estos problemas nos están complicando. ¿Ahora se ve? ¿Se ve? No. Sigue sin verse. Un segundo, por favor. Vamos a ver. ¿La vemos? Ahora sí. Creo que ahora quedó negro. Ahora sí, ahora sí se ve. Correcto. Estábamos con... Bien, en sus historias, en el libro segundo, nos habla de que había habido una serie de reyes y que el primero había sido Menes, el primer rey de Egipto, y luego le nombraron otros. Según un libro, dice Heródoto, había 340 nombres de monarcas. Del primero al último monarca había habido 341 generaciones de hombres. Atribuyendo tres generaciones a cada 100 años, resultan 11.340 años de historia humana. Ciertamente son muchos, como podéis comprender, pero era la impresión que le producían los registros a los que él tuvo acceso. Antes de estos hombres, decía Heródoto, los dioses habían reinado sobre Egipto, lo cual esto es cierto porque los mitos, las cosmologías y las cosmogonías, sobre todo más antiguas de Egipto, nos hablan de esto. A estos relatos que cuenta Heródoto tal como los ha oído, añade lo que ha podido observar por sí mismo. Y dice, me veo en el deber de referir lo que se me cuenta, pero no a creérmelo todo a rajatabla. Ciertamente los relatos de Heródoto y sus impresiones sobre el Valle del Nilo a veces eran un poco naives, ¿no? Esta afirmación, dice, es aplicable a la totalidad de mi obra, lo confiesa para que no haya problemas. Entonces decía él que los egipcios habían sido los primeros en la Tierra que inventaron la descripción del año, cuyas estaciones dividieron en 12 partes o espacios de tiempo, gobernándose en esta economía por las estrellas. Ciertamente hoy sabemos que la civilización egipcia es especialmente celeste o estelar, porque eran unos grandes observadores del firmamento.
Largamente, dice Heródoto, vamos a hablar de Egipto, pues ello es digno de aquel país por ser entre todos maravilloso y por presentar mayor número de monumentos que ningún otro y superiores al más alto encarecimiento. Tanto por razón de su clima, tan diferente de los demás, como por su río, cuyas propiedades tanto lo distinguen de cualquier otro, distan los egipcios enteramente de los demás pueblos en leyes, usos y costumbres. Bien, esto implica que la presencia egipcia, la presencia griega en Egipto, en las inmediaciones del siglo V y el siglo IV, antes de Cristo, fue muy potente. Como ejemplo, tenemos esta tumba de un sacerdote de Thoth, de Demópolis Magna, un sumo sacerdote del dios Thoth, llamado Petosiris, que vivió en el siglo IV y que se encuentra en Hermópolis. En su interior podemos ver sus muros largamente decorados con relieves que nos muestran temas religiosos funerarios tradicionales de Egipto. Pero lo más notorio de esta tumba es que el estilo de muchos de estos relieves revelan la influencia de las corrientes artísticas griegas, tanto en la manera de vestir de los personajes representados, como vemos aquí, cuanto en los temas que se están abordando. Pues, por ejemplo, uno está fabricando un ritón y otro está fabricando una imagen con dos caballos, que es iconografía absolutamente ajena a la egipcia, probablemente de época griega o persa. Bien, en este momento, hacia la primera, segunda mitad del siglo IV antes de Cristo, se dio el reinado de Nectanebo II. Este fue el último rey indígena realmente de Egipto. Fue derrotado por el persa Artajerjes III, porque los persas también conquistaron Menfis en este momento, y se dice que reunió sus tesoros y huyó a Nubia. Él tenía fama de haber sido un gran mago y hay un relato llamado el Pseudo Calístenes que le atribuye la paternidad de Alejandro Magno, que como sabemos conquistará Egipto liberándolo de los persas. Este era el marco en el que se desenvolvía el mundo de Egipto cuando los viajeros griegos llegaron hasta él. Con la invasión persa, la segunda dominación persa, porque hubo otra anterior, se inició la dinastía 31 de Manetón, con tres faraones, grandes reyes de reyes, Artajerjes III, Arsés y Darío III, Codomano. Los persas se quedarían en Egipto hasta el 333 a.C., que fue el momento en el que Alejandro el Magno entró en Egipto y lo liberó. Bien, sabemos que efectivamente en este año, el 333, Alejandro Magno derrota a Darío III, Codomano, en Isos. En el 332, Alejandro llegó a Pelusio, donde fue recibido como un libertador por los egipcios. Alejandro fue proclamado el hijo de Amón en Siwa, por un oráculo del dios en este templo, y entonces la independencia de Egipto terminó. En la imagen de arriba a la derecha tenemos una foto del templo de Amón en Siwa, y a la izquierda un busto de una cabeza de Alejandro el Magno. Bien, como consecuencia de esto ya sabemos que se fundó el reino ptolemaico, es decir, al general Ptolomeo, a uno de sus generales, de los generales de Alejandro, le correspondió la zona de Egipto con la Cirenaica y también Chipre y alguna otra influencia en el Mediterráneo oriental. Se estableció lo que se llamó la Basileia Ptolemaique, que fue un reino helenístico instaurado en Egipto a la muerte de Alejandro. Fue gobernado por la dinastía ptolemaica, fundada por Ptolomeo I Sóter, y terminó, como sabemos todos, con la muerte de Cleopatra VII y la conquista romana en el año 30 a.C. Ptolomeo Sóter se declaró a sí mismo faraón de Egipto y creó una poderosa dinastía helenística que gobernó un área que se extendía desde el sur de Siria, como he dicho, hasta Cirene, y por el sur de Egipto hasta los límites con Nubia. En esta época, también otro sabio griego, otro filósofo y otro historiador, Hecateo de Abdera, hace su presencia en Egipto. Sabemos que vivía en la corte de Ptolomeo I Sóter y que escribió unos egiptíaca de los que solo conservamos fragmentos, pero de los que se serviría mucho Diodoro de Sicilia, que los cita en diversas ocasiones en su obra. Fue discípulo de Pirrón y contemporáneo de Alejandro Magno. Acompañó a Ptolomeo I Sóter en una expedición a Siria y remontó con él el Nilo hasta Tebas. Como resultado de sus viajes, escribió dos obras, los Egiptíaca, de la filosofía de los egipcios, y de los Hiperbóreos, que fueron utilizadas como fuente primaria por Diodoro Sículo. Otro personaje importante conocido es Eratóstenes, que geógrafo. Sabemos también que los geógrafos se interesaron mucho, los geógrafos griegos
por el estudio del país del Nilo, por muchas razones, entre otras porque el Nilo, sabemos que según informó Heródoto, y lo sabemos y lo constatamos, corre al revés que la mayoría de los países del mundo, corre de sur a norte, no de norte a sur. Pues bien, en el siglo III, este Eratóstenes de Cirene vivía en Alejandría, en la corte de los Ptolomeos, y viajó por Egipto, del que fue el primero que dio la medida por paralelos. Debió tener noticia en los archivos de los sacerdotes tebanos de una lista de 38 reyes tebanos que tradujo del egipcio al griego. Esta lista nos fue conservada por otro compilador llamado Jorge el Sincelo y comprende en realidad monarcas diferentes desde la dinastía primera hasta la vigésima. Tiene un interés particular porque a cada nombre egipcio añade una paráfrasis de su sentido que a menudo se inspira en datos exactos, algo parecido a lo que haría Manetón, el historiador egipcio, al elaborar la lista de las dinastías. El siguiente griego, romano ya, pero de cultura griega, que visita Egipto es Diodoro en el siglo I. Él emprende su estudio del cuadro de la historia universal en su biblioteca histórica y que empieza con el origen del universo. Esto le llevó a Egipto en el libro I, donde, según dice, la tradición señala el origen de los dioses y por qué los egipcios dicen que su país es la cuna del género humano. Es decir, lo que vemos es que había un gran prestigio por la antigüedad de la cultura egipcia en la mentalidad griega y romana. Diodoro se inspiró en Heródoto y sobre todo en Hecateo de Abdera. Visitó el Valle del Nilo en la Olimpiada del 180, entre el 60 y el 57 a.C., y su testimonio tiene realmente un valor personal. Su manera de ser le inclina a las discusiones filosóficas y religiosas, lo que contrasta con las observaciones muy realistas que hizo Heródoto de la vida social egipcia. Su primer libro, que trata casi exclusivamente de Egipto, es el relato literario más completo de la historia y costumbres de ese país después de Heródoto. Con la muerte de Ptolomeo VII, Neos Filopator, en el 116 a.C., el país de Egipto se sumergió en una profunda e irreversible crisis sucesoria que lo pondría en contacto con Roma. Sus dos hijos, Ptolomeo VIII y IX, se alternaron en el poder hasta que el hijo de este último, Ptolomeo X, protegido por el dictador Sila en Roma, redactó un testamento en el que cedía Egipto a Roma, de una manera graciosa y gratuita. Este fue el portal de entrada de Roma que acabaría incluyendo a Egipto como una provincia de su imperio. El último fue sucedido por Ptolomeo XI, hijo de Ptolomeo X, y reinó junto con Cleopatra Berenice III. Sabemos que fue linchado por la multitud de Alejandría después que asesinara a su madrastra, que también era su prima, tía y esposa. Estas sórdidas querellas dinásticas terminaron debilitando a Egipto de tal modo que el país se convirtió en un protectorado de facto de Roma, que para entonces ya había absorbido la mayor parte del mundo griego. En todo caso, Ptolomeo XI fue sucedido por un hijo de Ptolomeo IX, Ptolomeo XII Neos Dionisos, apodado Auletes, el flautista. En estos momentos Roma era ya el árbitro de los asuntos egipcios y anexionó Libia y Chipre. En el 58 a.C., Ptolomeo Auletes, el Auletes, fue expulsado por la multitud de Alejandría, pero los romanos lo restauraron en el poder 3 años más tarde. Murió en el 51, dejando el trono a su hijo de 10 años de edad, Ptolomeo XIII, Theos Philopator, que subió al trono conjuntamente con su hermana y esposa Cleopatra VII, que entonces tenía 18 años de edad. Cuando Cleopatra VII subió al trono de Egipto, solo tenía 18 años. Ella reinó como reina, Philopator, y murió a la edad de 39. La desaparición del poder de los Ptolomeos coincidió con el surgimiento del Imperio Romano. Al tener pocas opciones y tras la pérdida de sus posesiones en beneficio de Macedonia y del Imperio Seleucida, los Ptolomeos decidieron aliarse con los romanos, como hemos visto antes, un pacto que duró 150 años. Durante el reinado de los Ptolomeos posteriores, Roma ganó más y más influencia. Hemos dicho que el padre de Cleopatra, Ptolomeo XII, tuvo que pagar tributo a los romanos para mantenerlos alejados de Egipto, y a su muerte la caída de la dinastía parecía más cercana. Cleopatra y sus hermanos fueron testigos de la derrota de su tutor Pompeyo por Julio César, y mientras tanto Cleopatra y su hermano Ptolomeo XIII fueron cada uno por su lado tratando de hacerse con el control del trono de Egipto. En medio de toda esta agitación, Julio César salió de Roma para Alejandría en el 48. Durante su estancia en el palacio conoció a Cleopatra. Ella consiguió el apoyo de Julio César para eliminar a Ptolomeo XIII. Con la llegada de los refuerzos romanos y después de algunas batallas en Alejandría,
Ptolomeo XIII fue derrotado en la batalla del Nilo. En el verano del 47, Cleopatra se casó con su hermano menor, Ptolomeo XIV, y se embarcó con César en un viaje de 2 meses a lo largo del Nilo. Juntos visitaron Dendera, donde ella está representada como faraón, un honor que estaba fuera del alcance de César. Se convirtieron en amantes y ella le dio a luz un hijo, Cesarión, que más tarde se proclamó con muchos títulos como rey de reyes. En el año 45, Cleopatra y Cesarión dejaron Alejandría y fueron a Roma, donde se alojaron en un palacio construido por César en su honor. Aquí vemos en el templo de Dendera, en la parte trasera, a Cesarión y a Cleopatra VII, Cesarión su hijo, presunto hijo de César, y Cleopatra VII como si fuera la diosa Hathor. Y en la derecha vemos una imagen de Cesarión. Quizás la idea fuera crear una nueva dinastía. En el año 44 sabemos que César fue asesinado por varios senadores. Con su muerte, Roma se dividió entre los partidarios de Marco Antonio y de Octavio. Cleopatra observó la marcha de los acontecimientos y cuando Marco Antonio pareció prevalecer, ella lo apoyó y después se convirtieron en amantes. Esto lo sabemos todos. La alianza de Marco Antonio con Cleopatra enfureció a Roma. Marco Antonio cedió en otoño a Egipto, Tarso, Cirene, Creta, Chipre y Judea. Y esto no fue admitido ni por el Senado ni por Octavio Augusto, que declaró la guerra a Cleopatra. La batalla se celebró en el mar y el almirante Marco Vipsanio Agripa derrotó a la armada de Cleopatra y Marco Antonio en la batalla de Actium. Octavio esperó un año antes de incorporar a Egipto como provincia senatorial romana, pero llegó a Alejandría y derrotó a Marco Antonio en las afueras de la ciudad. Entró en Alejandría en el año 30 y Cleopatra, ya sabemos todos que antes que ser llevada a Roma en triunfo, decidió suicidarse. En fin, con la muerte de Cleopatra, la dinastía de los Ptolomeos llegó a su fin. Alejandría siguió siendo capital de Egipto, pero Egipto se convirtió en una provincia romana. Augusto acuñó, en conmemoración de esta anexión, una serie de monedas, como estos cuaternios de oro, en los que se ve en el reverso un cocodrilo o un hipopótamo, con la lectura a Egipto capta. Durante el periodo de Augusto, en Alejandría, en Egipto, hubo básicamente 3 importantes ciudades de corte griego, que al fin y al cabo también eran romanas: Alejandría, Naucratis y Ptolemais. Bien, en esta época, ya después de la batalla de Actium, aparece por Egipto Estrabón, hacia el 26 a.C., viajando en el séquito del prefecto romano que remontó todo el río hasta la primera catarata. Él dedica a Egipto en su geografía el libro 17. Sus descripciones son precisas e interesantes, pero las noticias referentes a la historia raramente llegan más allá del periodo ptolemaico. Sabemos que visitó Abidos, que vemos aquí en la foto, el templo de Abidos, el Seti I, y lo describe. Describe que por encima de la ciudad de Ptolemais hay una ciudad llamada Abidos, donde está el Memnonium, que habla precisamente de este templo. Y dice también una fuente que se encuentra a gran profundidad, que es el Osirellon, de modo que se desciende a ella por galerías abovedadas hechas de monolitos de sorprendente tamaño y ejecución. Estrabón también visitó el Valle de los Reyes y visitó tumbas reales, las cuales describe también en su tratado, de manera que fue un observador interesante incluso desde el punto de vista arqueológico. En Roma, para este momento ya había una gran influencia egipcia. Así tenemos el ejemplo de esta pirámide erigida por Cayo Cestio en el año 14 a.C. para ser enterrado en la misma. Esto implica que efectivamente lo egipcio había penetrado profundamente en Roma. A partir de la incorporación de Egipto al Imperio Romano, sabemos que se produjeron numerosos relatos sobre sus eventos, cultura y geografía, redactados por autores como Plinio, Tácito, Suetonio, Plutarco, que nos escribió el Isis y Osiris, Juvenal o el Alejandrino Apiano. También hubo escritores egipcios, algunas de cuyas producciones se han conservado, como es el caso de Filón, quien nos expone la situación del judaísmo alejandrino en tiempos de Calígula. Plutarco de Queronea sería el siguiente viajero griego que visitó Egipto. Sobre el año 67, ya después de Cristo, inició un viaje de estudios que lo llevó a Alejandría y a Asia Menor. Es posible que los templos mantuvieran registros escritos de los mitos y que él probablemente fuese iniciado también en los templos, ¿no? Él podría haber extraído información de estas fuentes para escribir su relato fundamental. Su relato fundamental fue el tratado religioso sobre Isis y Osiris, que es la única exposición sistemática que la antigüedad nos ha legado
sobre la religión egipcia y en particular sobre el mito siriano y su significado profundo. Plutarco estaba en general bien informado y su testimonio ha sido confirmado muchas veces por los textos religiosos que se han descubierto y que se han traducido posteriormente. Dejando aparte su tendencia, que era común a Heródoto y Diodoro, de vincular a los dioses egipcios con la mitología griega, Plutarco demostró poseer intuición penetrante sobre los misterios egipcios que parecía conocer por haber sido iniciado. La influencia de egipcia en el Imperio Romano fue notoria porque a lo largo de todo el Imperio Romano se erigieron templos a Isis, como este que tenemos a la derecha de Pompeya, y el culto y las iniciaciones osirianas e isíacas en Roma fueron muy, muy, muy abundantes. Bueno, aquí viene una idea de cuál es qué es lo que hacen los iniciados dentro de los templos de Isis, tal y como lo contaba Plutarco. Bien, lo que sí que es cierto es que todo este ambiente a favor de Egipto está propiciado por las visitas de los emperadores y miembros de la familia imperial, lo cual se realizó con mucha, mucha frecuencia. Por ejemplo, Augusto en el año 30 y Germánico remontaron el Nilo y visitaron los templos y las pirámides. Y a finales del siglo II de Cristo se produjo la visita de Septimio Severo y más que vamos a ver. Por otra parte, los emperadores romanos decidieron adornar Roma con los restos importantes arqueológicos de Egipto, tal como el obelisco Flaminio, que vemos aquí en la ilustración, o este otro llevado por Calígula en el año 37 para hacer la espina del circo de Nerón, en la plaza de San Pedro. El estadio de Domiciano también contó con un obelisco, alzado por órdenes del emperador, en el que se alza todavía en la Piazza Navona. Pero veamos algunos de ellos, de los que más importantes que tenemos en Roma, el de Letrán, de Tutmosis III, el Vaticano, el Flaminio, el Solar, el Macuteo, el Minerveo, el Dogali, el Matellano y otros. También es conocida que los viajes que hicieron a Egipto los emperadores, el emperador Trajano, Adriano Augusto, que estuvo en Egipto desde agosto del 130 a enero del 131. Y sabemos que el día 19 de noviembre de este año visitó el Coloso de Memnón. La presencia imperial más trascendente fue esta, quien conversó con los sabios del Museo de Alejandría, subió río arriba y escuchó a la estatua de Memnón en Tebas, donde una mujer de su séquito, Julia Valvila, grabó unos versos que todavía pueden leerse en las piernas del coloso. Además, fundó Antinoópolis en memoria de su favorito Antínoo, que se había ahogado en el Nilo. Vemos estos denarios romanos en las que hay en el reverso, se muestra una figura de Egipto en el primero y también de animales con cocodrilos, el Nilo y Egipto. Otro emperador que visitó Egipto fue Septimio Severo, entre el 199 y el 201. Hizo un viaje arqueológico, de interés arqueológico, río arriba. Y una de las visitas más menos deseadas de un emperador romano en Egipto fue Caracalla, que desembarcó en Alejandría en mayo de 215 con motivo de su expedición a Oriente. Su llegada fue especialmente trágica, puesto que cuentan los historiadores que, por vengarse de críticas que le había hecho el pueblo alejandrino por el asesinato de su hermano Geta, organizó una matanza feroz, con la expulsión de todos los forasteros de la ciudad. En fin, esta fue a grandes rasgos, a grandes líneas, la presencia de Egipto en relación con Roma. Pero sabemos que cuando Constantino el Grande hace oficial la religión cristiana en todo el imperio, incluso en Egipto, y funda Constantinopla, se inicia de alguna manera el imperio llamado bizantino. Bien, pues Egipto pasó a formar también parte de este imperio bizantino. Y en esta medida, Constantinopla requirió y adquirió gran cantidad de libros y de publicaciones conocidas de la sabiduría egipcia de los últimos momentos, de los últimos siglos, que recogían gran parte del saber egipcio antiguo. Por eso, tras la decadencia de Egipto como provincia romana e incluso después de que los árabes, en el siglo VI, lo invadieran y lo incorporaran a sus dominios, ya los textos herméticos de Egipto se habían salvado gracias al ambiente cultural de Bizancio y particularmente al trabajo de la preservación que realizó este monje que tenemos en la imagen, Miguel Pselos, en el 1078, que era un político, filósofo e historiador adicto al misticismo.
¿Qué duda cabe que la escritura egipcia y los textos fueron realmente atractivísimos? Y prueba de ello tenemos que, por ejemplo, en el pavimento del Duomo de Siena, catedral terminada en la ciudad de Siena entre 1215 y 1263, está representado Hermes Trismegistos, que es el personaje ideal que se supone identificado con el dios Thoth como Hermes y el depositario de toda la sabiduría egipcia ancestral. Empiezan a aparecer en este momento textos muy importantes, como este descubierto en 1419 en la isla de Andros y llevado a Florencia por Cristóforo Buondelmonti, que son los jeroglíficos de Orapollo. Realmente este libro se hizo muy popular entre los humanistas. La egiptología moderna se interesa por lo menos por el primer libro sobre la base del conocimiento real acerca de los jeroglíficos que describe, aunque es confuso y con simbolismo barroco y de especulación teológica. Probablemente, quizás tuvo su origen en las últimas generaciones del antiguo sacerdocio egipcio que todavía subsistían en el siglo V después de Cristo. Pero será con motivo del concilio de Ferrara cuando el emperador Juan VIII Paleólogo, en 1438, incorporó como una manera de abrirse a Occidente para defenderse contra los turcos gran parte del conocimiento bizantino depositado en sus bibliotecas. Y entonces todo este saber se hizo más disponible para Occidente. Concretamente, Cosimo de Medici consiguió una de las copias bizantinas del Corpus Hermeticum, que sabemos que es una suma del conocimiento egipcio tardío con todas sus fuentes de información cosmológicas. Decíamos que fue conseguida por Cosme de Medici de mano del sabio bizantino Georgios Gemistos Plethon, siendo traducida al latín por Marsilio Ficino, que con ello dio impulso inicial a la gran influencia que el hermetismo y el pensamiento egipcio antiguo tuvieron sobre el Renacimiento. Aquí tenemos a Georgios Gemistos Plethon, que era un filósofo bizantino muy importante que acompañó a Juan VIII. Bien, este Marsilio Ficino abandonó temporalmente las traducciones de Platón, del que era muy aficionado, y para concentrarse exclusivamente en la traducción de estos textos herméticos egipcios. Gracias a su trabajo pudimos contar de nuevo con los escritos del Hermes Trismegisto en Occidente, que inyectaron una poderosa solución de esoterismo y magia en el rico nicho cultural de la Italia renacentista. Aquí tenemos la primera edición latina de Marsilio Ficino de 1471 del Corpus Hermético. ¿Qué decir también, por ejemplo, de la obra de Jámblico? Este es un romano de origen árabe que vivió en el siglo III después de Cristo y que compuso una recopilación llamada De Mysteris Egyptiorum, sobre los misterios de los egipcios. Su verdadero título era Respuesta del maestro Abamón a la carta de Porfirio y a Nebo y soluciones a las dificultades que planteaba. En realidad, el libro habla de una serie de capítulos. Habla de la teurgia, habla del culto de la divinidad, habla de todo lo que es está muy relacionado con el pensamiento egipcio antiguo. Junto a los textos filosóficos religiosos del Corpus Hermético, existió otra literatura hermética de carácter técnico con instrucciones específicas sobre alquimia, astrología y magia, también atribuidas a Hermes Trismegisto, como el Heptamerón o la Tabla Esmeralda, con los secretos de la piedra filosofal, o el Liber Hermetis, destacado tratado astrológico sobre natividades, o el Cyránides, un texto sobre medicina y herbolaria mágica. En fin, vemos que el ambiente en Occidente, especialmente en Roma, en el momento del Renacimiento, era muy proclive a la conexión con Egipto. Aquí vemos, por ejemplo, publicaciones del siglo XVII, donde se representan de manera naif las caras de los obeliscos de Roma, o vasos canopos o monumentos con jeroglíficos. De hecho, hay viajeros italianos y franceses que recorren esporádicamente el Valle del Nilo. Por ejemplo, Pietro della Valle descubrió un diccionario muy valioso, una gramática copta, que era del último estado del lenguaje egipcio, y un amplio diccionario. Y esto se los llevó a Roma y se publicaron con el título de la lengua copta. Gracias a estas aportaciones se podría descifrar los jeroglíficos posteriormente. Otra obra interesantísima que aparece es esta, la explicación certera de los jeroglíficos de la tablilla más antigua de Eneas tallada con las letras sagradas de los egipcios. Es la mesa isíaca, la llamada mesa isíaca o mensa isíaca,
que publica Athanasius Kircher, el jesuita que intentó traducir los jeroglíficos en 1652-1655. Tiene representaciones religiosas muy interesantes y muy, muy, muy veraces, muy fiables. Pero será, como hemos dicho, este Athanasius Kircher, que lo tenemos aquí en la imagen, quien trate de traducir por primera vez la lengua egipcia con la lengua egiptiaca restituta, aparecida en Roma en 1643. Aquí tenemos el frontis del libro, y se trataba de un diccionario escrito en latín con palabras coptas y términos árabes. Bien, en este momento Europa se vuelve hacia Egipto. Y se vuelve hacia Egipto a través de las exploraciones. Pues, por ejemplo, los jesuitas quieren saber y quieren entrar en contacto con las comunidades coptas y mandan al padre Krosikar, que vivió en Egipto hasta el año 1726, en que falleció de peste en el Cairo. Él hizo planos y mapas muy interesantes, tanto de todo Egipto, con sus poblaciones, como de sus monumentos. Y sería el antecedente de los grandes viajeros que también visitaron Egipto, como Norden, un capitán de la marina danesa, que visitó Egipto desde el río, publicando dos grandes volúmenes de Egipto y de Nubia, con recopilación de monumentos muy importantes. Serían otros viajeros, como Richard Pocock, Savary y Bonney, que son los que harían viajes en Egipto entre 1743 y 1789, dibujando, como vemos aquí, monumentos diferentes, con pilonos, con plantas de templos, y haciendo de observadores muy interesantes de la arqueología egipcia. En la época del siglo XVIII, antes justo al final de estos viajes, se puso muy de moda Egipto, como vemos con este tipo de literatura imaginativa, pero como muy interesante, por ejemplo, la intervención de Manuel Schikaneder, que fue el que hizo el libreto de La flauta mágica, la magistral obra de Mozart, y que habla de las cuestiones iniciáticas de Egipto. Así como, por ejemplo, vemos en ese otro libro de Plush, Noël d'Antoine, Plush, que nos representa a Osiris y a Anubis con la momia de Osiris y a Isis. Pero será con la expedición de Bonaparte en 1797, con el ejército francés, cuando se inicia el despertar de Egipto a Europa y al mundo moderno. Con esta campaña de Napoleón en Egipto y Siria, llevada a cabo entre 1798 y 1801, se inicia realmente el gran camino hacia el descubrimiento de Egipto por Europa y el nacimiento de la egiptología. Una de las instituciones más importantes fundadas por esta expedición fue el Instituto para las Ciencias y las Artes, que llevaba consigo, o organizó bien, un grupo de sabios, de investigadores, de artistas, de arquitectos que acompañaban a las tropas de Napoleón, más de 160 científicos y 2.000 artistas. Gracias a esta magna intervención se pudo publicar la descripción de Egipto, que tenemos aquí a la vista, su frontis, una obra maravillosa, estupenda, realmente grandiosa. La edición imperial, que acabó de editarse en 1822, constaba de 23 volúmenes y trataba de las observaciones de la naturaleza, la arqueología, la historia, las costumbres habituales, una suma del conocimiento de Egipto para mostrarlo a Occidente. Ya digo que más de 160 científicos y 2.000 artistas participaron en la obra. Allí se recogían, como vemos aquí, monumentos maravillosos que hoy, tal cual se pueden ver, siguen constantes. Y de hecho, pues se han podido estudiar inscripciones jeroglíficas en estas láminas magníficas que copiaban los dibujantes, aun cuando todavía no se había traducido la escritura jeroglífica. Será en julio de 1799 cuando se descubra en Rosetta, haciendo una fortificación, este bloque que tenemos en imagen, que está en el British, en el Museo Británico, de la llamada Piedra de Rosetta, el decreto de Ptolomeo V Epifanes. Es un decreto de Ptolomeo V Epifanes en favor de un templo, que sabemos que tenía tres cuerpos de texto. Un texto jeroglífico, en la parte superior, un texto demótico, que era la escritura popular que se utilizaba en egipcio en ese momento, y luego su traducción al griego. Esta piedra fue la clave para poder establecer trabajos de traducción sobre los jeroglíficos, en los que primero intervinieron personas como este francés, Silvestre de Sacy, o este inglés, Thomas Young, quien, por ejemplo, consiguió leer el nombre de Tutmosis, gracias a trabajar en calcos que hicieron de la piedra Rosetta a los británicos cuando se la arrebataron a los franceses en Egipto.
Así se consiguió establecer una traducción del demótico, haciendo su primer abecedario, y en esta publicado por este sueco, David Akerlund, pero llegaron a un error, decir que la escritura jeroglífica era solo fonética. Sería Champollion, lo tenemos aquí, que él reconoció casi ser una persona perteneciente a Egipto, y que habló de que la escritura jeroglífica era un sistema complejo, una escritura a tiempo figurativa, simbólica y fonética. La interpretación de los jeroglíficos, para poder desentrañarlos, fue la clave, la puerta de entrada a lo que fue la civilización faraónica para nosotros, puesto que a través de los textos escritos, puesto que la civilización egipcia es una civilización letrada, fundamentalmente, basada en los documentos, pues nos ha permitido abundar y conocer gran cantidad de información. Y todavía estamos en ello, por supuesto. El sistema que utilizó Champollion ya lo sabemos, como los nombres griegos que se incluían en el texto griego, los nombres de los reyes ptolemaicos que se incluían en el texto griego, eran nombres fonetizados, no egipcios, él intuyó que había signos que equivalían a sonidos griegos. Y así, cruzando y mezclando, consiguió componer el nombre de, por ejemplo, Ptolomeos, Ptolmis, como lo tenemos aquí, o más complejo, con Ptolmis, dotado de vida eternamente, llamado Beta. Así él descubrió, interpretó, desentrañó los nombres griegos, los nombres romanos luego, pero también nombres egipcios, como el del faraón Ramsés II, Ramsés Merimen, o el de Tutmosis, Tutmes. Eso lo supo hacer y lo pudo hacer también por su gran conocimiento del copto, que era una lengua base de egipcia en el último estadio evolutivo, que Champollion conocía a la perfección. Después publicó listas de reyes, emperadores romanos, perdón, y reyes griegos, pero el documento más básico, más importante, fue este documento que tenemos en pantalla, la carta a Mesías, que fue leída el 20 de septiembre de 1822 en la Academia Real de Inscripciones y Bellas Letras, donde explicaba el sistema de la traducción o del desciframiento de los jeroglíficos, diciendo que la escritura jeroglífica era consonántica, fonética e ideográfica. Ahí él había acertado, porque mientras los anteriores investigadores decían que solo era fonética, él entendió que además tenía sentido ideográfico y también simbólico. En 1828-1829, Champollion forma parte de una expedición una expedición franco-toscana con Ippolito Rossellini. Ambos recorren Egipto y Champollion recopiló gran cantidad de información que se plasmaría luego en su obra Las cartas escritas de Egipto y de Nubia, y también Los monumentos de Egipto y Nubia, publicada póstumamente. El 4 de marzo de 1832, lamentablemente, Champollion falleció, y fue su hermano mayor, el que tenemos en imagen, el que se encargó de publicar su obra póstuma, consistente en las gramáticas que había publicado, también un tratado del sistema jeroglífico basado en su primera interpretación o desciframiento, muy importante, una obra muy importante, y su gramática egipcia finalmente, que sigue siendo la base de las que actualmente se siguen manejando. Aquí tenemos algunas páginas de su interior, realmente bellísimo. Champollion nos aportó de manera póstuma pues el conocimiento de la lengua egipcia, que, como he dicho, fue la llave que abriría las puertas del conocimiento del Antiguo Egipto y la base fundamental sobre la que se estableció la nueva ciencia de historia de una parte del Oriente Antiguo, del próximo Oriente Antiguo, que fue Egipto, el nacimiento de la egiptología. Publicó también su diccionario. De alguna manera, lo egipcio empezó a formar parte de todas las ciudades europeas. Fue algo realmente como una oleada de interés y de novedad. Incluso en Madrid, por ejemplo, tenemos el llamado Parque del Capricho en la Alameda de Osuna, del siglo XVIII, donde tenemos la llamada exedra de los emperadores con esfinges egipcias que nos sugieren, desde luego, pues ese mundo místico, misterioso de Egipto que nos sigue atrayendo y llamando de manera tremenda. Igualmente, por ejemplo, en el célebre Retiro de Madrid, también tenemos una fuente egipcia llamada del dios Canopo, como veis en la imagen, esa vasija que tenemos ahí con sus esfinges, arriba también vigilando pues la presencia de uno de los reales sitios de Madrid, por el que todos paseamos y podemos ver Egipto
permanentemente presente en nuestras vidas. Y con esto he terminado, aunque haya ido un poquito deprisa mi explicación, procurando haber dado una visión de lo que fue el tránsito de lo faraónico desde la época del final de la historia de Egipto hasta nuestros tiempos actuales, el siglo XVIII y principios del XIX. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Veo una mano levantada, creo que es Lauren. Muy bien, pues estoy dispuesto. Tenemos 5 minutos para preguntas, o 7 minutos. ¿Sí? ¿Lauren? No se te escucha, no sé si nos puedas de pronto por el chat. Bueno, alguien tendrá alguna otra pregunta más, seguro, Felipe. Mi querido amigo Felipe. Sí, ¿se oyó bien finalmente? Un poquito de prisa, pero... Mucho, con mucha prisa. Me sentía acosado, pero bueno. Afortunadamente, como va a quedar colgado en YouTube, podrás consultarlo despacio. Es que en realidad es mucha información la que tenía que dar en el tiempo que tenía. Bien, te escucho. No, había una pregunta que era que dijiste que Cesarión era presuntamente hijo de Julio César. Entonces esa paternidad me quedó sonando ese presunto. Quería si me puedes ampliar un poquito esa duda. Bueno, lo de presunto es porque yo creo que la fuente histórica de donde viene la información creo que es Plutarco en las Vidas Paralelas. Pero claro, ya sabemos que las fuentes historiográficas romanas normalmente son propagandísticas. Cleopatra VII no estaba muy bien vista por Roma ni por los historiadores romanos. Y lo del presunto es porque como a ella le echaban encima una reputación un poco clara de que tenía, en fin, relaciones con mucha gente al mismo tiempo, pues incluso yo creo que Plutarco lo sugiere, pero lo pone en duda. Ahora no quisiera equivocarme, ¿no? Igual no es así. En todo caso, la realidad de que Cesarión era hijo de Julio César quedó como una especie de los misterios de la historia. Bien, es decir, no lo reconoció como hijo suyo conforme a las normas a la hora de establecer un reconocimiento de filiación. Sigue siendo parte del mito que rodea a Cleopatra. Gracias, Francisco. ¿Sí? ¿Sigues ahí? No sé si se escuchó. Me están preguntando aquí en el chat, Francisco. Sí. Ups. Lauren dice que cómo hacían para trasladar los obeliscos desde Egipto hasta Europa. ¿Lo hacían por partes o se trasladaban enteros? No, en modo alguno. Los obeliscos están esculpidos en un solo fragmento de piedra enorme, de mucha altura. Y lo trasladaban con el mismo método con el que los egipcios lo sacaron desde las canteras para erigirlos en diversos lugares de Egipto, desde las canteras de Asuán normalmente, para erigirlos en Tebas o en Alejandría, por medio de gabarras que bajaban por el Nilo. Claro, en este caso fue barcos especialmente diseñados para ir por mar, sería una navegación difícil, que duda cabe, y luego después subir a través de corrientes fluviales, las que fueran, evidentemente para llegar a Roma, que es donde están la mayoría. Hay algún otro en Constantinopla también, en Tutmosis III, enfrente de la Mezquita Azul. Pero prácticamente siguieron los mismos métodos y sistemas mecánicos que los antiguos egipcios, que son gabarras, iban en una sola pieza, obviamente, todos son de una sola pieza, y con un trabajo enorme para poder erigir, desmontarlos, transportarlos y erigirlos. Pero... Ok, aquí tenemos una última pregunta de David.
Dice, hola, puedo que, que lo veamos más adelante, pero me gustaría entender un poco más sobre las tres características que se le otorgaron al lenguaje egipcio en su momento. Eso lo veremos más adelante. Tenía el lenguaje egipcio fue estático, fue lo equivalente al latín respecto a las lenguas romances, para entendernos. Tened en cuenta que son más de 4.000 años de historia de lengua. Entonces tenemos lo que los egiptólogos, filólogos han llamado antiguo egipcio del imperio antiguo, egipcio medio del imperio medio, neoegipcio del final de la decimoctava dinastía hasta el siglo séptimo, el demótico, que empieza en el siglo séptimo antes de Cristo y que sigue funcionando hasta la época romana, y después el copto a partir del siglo III después de Cristo. Sí, incluso ya generé la orden de pago, pero sí. Tenía una pregunta y es que entiendo que este programa... Bien. Ay, caramba, hay algo se oye, no sé, alguien algo está pidiendo cuentas. Pero no era hay pregunta, una mano alzada, Nicolás. Muy buenas tardes. Bueno, más que una pregunta, es una... buenas tardes, buenas noches. Y bueno, más que una pregunta, es un aporte, algo que yo encontré en un libro de Christian Jack, como para dejar un abrebocas al lenguaje egipcio, es cuando el pato de los jeroglíficos os muerde, escribía Rauch, uno de los primeros egiptólogos franceses, ya nunca más os suelta. Sí, yo creo que esa frase es de Mariette. Es de Mariette. Cuando, si os pica la oca del Nilo, ya quedaréis enganchados para siempre. Es cierto. Es cierto. Si te pica la oca del Nilo, no hay salida. Sí, sí, sí. Felipe iba a decir algo más, que veo la mano levantada otra vez. Qué pena, no supe cómo quitarla. Después me explican. Bueno, no importa. Vuelves a pulsar donde la mano, abajo. Muy bien, pues yo, para no quitar más tiempo, voy ya, si no hay más preguntas. Diana. No hay más preguntas. En el chat ni no veo más manitos levantadas. Bueno, pues entonces voy a ceder ya su tiempo a la profesora Bedman, que está esperando aquí. Yo me despido, cierro mi ordenador para que no haya ¿cómo se dice? Regreso, repetición o eco, y me despido de todos vosotros. Adiós. Gracias, Francisco. Adiós. Muchas gracias. Hola, buenas noches desde Egipto. Buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, señora. Bueno, vamos a ver si soy capaz de compartir este cacharro. ¿Se ve o no se ve? Sí, señora. Veo la primera diapositiva. Vale, yo no he sido capaz de poner la presentación, así que voy a tener que hacer uno a uno. Aunque se me vea la parte de mi ordenador, porque no somos capaces de... Esto no se mueve, ¿verdad? ¿O sí? ¿Usted lo ve movido? ¿O está estático? No, está estático. Entonces vamos para atrás y lo vemos así y lo voy moviendo. Bueno, y como la profesora Carvajal la pasada semana nos dio una clase magistral sobre el tema de los orígenes de la civilización egipcia, yo no voy a abundar en esto y me voy a centrar en el tema, en el tema de la agricultura como base de la civilización egipcia. A partir del año 3500 a.C., aunque yo no estoy de acuerdo con esta fecha y ahora les explicaré por qué, dicen varios autores que el clima de Egipto se vuelve mucho más árido y la agricultura del antiguo Egipto se vuelve dependiente de los ciclos anuales del Nilo, o sea, que todo lo que es actualmente lo que es Egipto se va uniendo hacia lo que es el cauce del actual río. Cuando digo que yo esta fecha es la que comúnmente vamos a encontrar en todos los manuales, no estoy de acuerdo porque fíjense ustedes
que nosotros encontramos, por ejemplo, yacimientos muchísimo más antiguos en el sur de Egipto. Y piensen también ustedes que para el 3500 a.C. Egipto ya tenía calendario, tenía de 365 días, tenía meses, tenía cómputo de años y tenía un ciclo muy, muy controlado que era el ascenso o la salida de los ciclos zodiacos que se llaman. Cada ciclo zodiaco son 1450 años aproximadamente. Y la pregunta mía, siempre que veo esta fecha, es ¿cuántos ciclos zodiacos son necesarios para que se pueda producir los calendarios y que Egipto pudiera producir un calendario? En estos 3500 a.C. Egipto ya tiene la escritura. O sea, de repente es como si con esta fecha nos quisieran decir que Egipto ha salido como una especie de seta de algún sitio y realmente empieza una civilización. O sea, yo pienso que este dato es incorrecto. La cronología en los últimos años de la egiptología se está revisando hacia atrás. O sea, que tenemos que poner muchos más años en este antes de Cristo. Pero bueno, de momento nos vamos a contar, vamos a seguir con la fecha que nos dan los manuales para no liarnos más. Pero que sepan que hay que revisar o se revisará en los próximos años. La civilización egipcia, realmente, cuando Herodoto ya nos dijo que Egipto es un don del Nilo, si los que han visitado Egipto o los que hayan visto documentales, claro, sin este gran brazo de agua que estaba personificada por el dios Hapi, que es como denominaban ellos a este dios que traía la crecida del río, sin este gran brazo de agua, no se podría entender esta gran civilización, eso es cierto, ¿no? Fíjense aquí el río, ustedes ya saben que el río Nilo se forma gracias a dos grandes afluentes, el Nilo Blanco y el Nilo Azul, que se juntan justamente a la altura de Jartún. Esta es una foto precisamente de Jartún y aquí vemos cómo se diferencia claramente los dos ríos. El Nilo Blanco es el que aporta todos los nutrientes que aportará precisamente a Sudán y sobre todo a Egipto. Ese limo negro fertilizador y que va a ser el creador de esta gran civilización. De ahí toma su nombre, Kemet, porque Kemet significa la negra y los egipcios se llamaban la negra no porque fueran negros, sino por la riqueza que tenía su tierra, la riqueza que daba a Egipto ese verdor que todos los pueblos que tenían alrededor de él pues fuese siempre envidiado y de hecho a lo largo de toda su historia quiso ser conquistada bastantes veces y no lo lograron hasta época romana, como hemos visto con el doctor Martín que lo acaba de explicar, no será Roma quien la termine de conquistar. Egipto actualmente no tiene crecidas, como ustedes saben, pero hasta los años de 1960, del siglo pasado, sí que tenía estas crecidas, ¿no? Y lo podemos ver, por ejemplo, en estas fotos antiguas, fíjense que es una foto que les he buscado de la zona de Gizeh, donde llegaba casi a las pirámides, las crecidas, o esta zona que es donde justamente yo me encuentro actualmente, que serían los colosos de Menón. Mi casa estaría inundada, la casa donde estoy hablando estaría inundada según esta fotografía porque está muy cerquita de esta zona arqueológica. Pero la civilización egipcia es una civilización completamente agraria. Ellos ya tenían, dividían su año, como les he comentado, en 365 días. Y para ellos tenían tres meses, lo dividían en tres meses de cuatro meses, donde iba en función precisamente de la crecida del Nilo. La crecida se iniciaba con el mes de Ajet, que actualmente sería mediados de nuestro actual mes de junio. El fin de la crecida sería Peret, que era el momento de labrar y sembrar. Y el tercer mes sería Shemu, que sería el de la cosecha. En el mes de Ajet, que aquí les he puesto descanso,
era un descanso relativo. Y contesta un poco la pregunta que ha hecho una de las alumnas de cómo trasladaban los obeliscos. Durante este mes de Ajet, que todo el país se inundaba, la gente no podía trabajar en el campo, evidentemente. ¿Qué hacía Egipto entonces? Pues se dedicaba a las grandes obras constructivas. Durante todo el año, en las canteras de Asuán, de Gebel Silsila, de la zona de Tura, en cerca del Cairo, actual Cairo, los canteros se dedicaban a cortar piedras, se dedicaban a hacer obeliscos, se dedicaban a hacer estatuas, o cortaban un bloque de estatuas, y durante este mes de Ajet, utilizaban la fuerza de la crecida para meter este tipo de elementos constructivos para que llegase de una forma muchísimo más fácil a los templos o tumbas, bueno, en este caso templos, mejor dicho, o pirámides, en época de las primeras dinastías, para que los bloques de piedra llegasen a estas zonas constructivas, ¿no? O sea, que era un mes de descanso. No piensen ustedes que la gente se iba por ahí de vacaciones y se iba a tomar el sol y cosas de esas. No, la gente trabajaba, porque toda esa fuerza, esa mano de obra que Egipto tiene, que es la de la agricultura, Egipto sigue siendo un país agrícola en la actualidad, pues esa mano de obra se utilizaba precisamente para hacer otro tipo de trabajos durante estos meses. Bien, pero ¿qué pasaba? En la isla de Sheher, que es esta foto que les estoy mostrando, justamente lo que es la primera catarata, en la zona de Asuán, en las crecidas nos hablan una mala crecida, o que el río ese año, por las lluvias de Etiopía, no hubieran sido muy fuertes, una mala crecida. Eso quería decir que los campos se inundaban bastante menos, eso quiere decir que se recogía menos grano, eso quiere decir que la hacienda pública, que se inventa en Egipto, como casi todo, la cosecha iba a ser más escasa. Y tenemos constancia de que a lo largo de toda la historia de Egipto se producen diferentes momentos de hambrunas. Precisamente la estela que estamos viendo se llama así, la estela del hambre, porque recoge una de estos periodos de escasez que hubo en Egipto. Para controlar todo esto, los egipcios hicieron un sistema, lo llamaban nilómetros, que consistían en, precisamente, si ustedes ven, este está justamente en la zona de Asuán. Es un sistema, que lo ven a la parte de la derecha de la foto, ven como unas marcas, creo que la foto siguiente se ve mejor, aquí se ve mejor. Aquí, con este sistema de marcas, ellos calculaban todas las tierras que iban a ser inundadas por el río y, por lo tanto, sabían cuánta cosecha, cuánto grano iban a poder cultivar y cuánto grano iban a poder sacar para la hacienda pública. Como les digo, Egipto es un país completamente agrícola, en la actualidad también lo sigue siendo, ¿no? Y fue el gran granero de Roma, como bien saben, pero a lo largo de toda su historia, Egipto realmente es un país de que, salvo estas raras excepciones, no parece que pasaba hambre porque tenían varias cosechas de alimentos al año. La agricultura estuvo muy vinculada a diferentes deidades, como por ejemplo el dios Osiris. Vemos siempre las representaciones a este dios, que se le representa en verde o también a veces en negro, porque Osiris representaba para los egipcios el reverdecer, o sea, el renacimiento. O sea, después de un periodo de gran sequía, como era al final de los meses de junio, ¿no? Venían las aguas, esas aguas primordiales, vivían estas aguas divinas que inundaba toda la tierra de Egipto, la volvía completamente negra, porque cuando se retiraban estas aguas quedaba ese sustrato riquísimo que era el limo, de ahí que ellos se llamasen los de Kemet, porque precisamente por este sustrato de tierra negra que aportaba el río, ¿no? Aquí tenemos otra imagen de Osiris, también en verde. La agricultura es la base de la sociedad egipcia.
En esta imagen que les pongo de la tumba de Senetjem, que bueno, es una tumba que está, se encuentra actualmente en la ciudad de El Medina, muy cerca de la zona de las necrópolis de Luxor. El Medina, como saben ustedes, es la ciudad de los obreros que se dedicaban a construir las tumbas de los reyes, y tienen, eran obreros especializados, y ellos mismos también tenían el honor de que el rey de turno les otorgase no solamente una vivienda, sino les otorgaba también las tierras para poderse construir unas tumbas, ¿no? Esta es la tumba número uno, la de Senetjem, que fue descubierta por un español, Eduardo Toda, en el siglo XIX, a finales del siglo XIX y XX. Bueno, el tema es que, como ustedes pueden ver aquí, la base de esta agricultura de la región egipcia es una religión osiriana, como les acabo de comentar. Ellos pensaban que durante su vida tenían que cultivar los campos, pero que en el más allá, que es lo que representa esta imagen, también había un Nilo subterráneo que también tenían que cultivar, y era un sitio, un verdadero paraíso, porque allí no había ningún tipo de penurias, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, a Senetjem y a su esposa haciendo labores de recolección del trigo. En la viñeta de abajo, por ejemplo, están recogiendo papiro. Le vemos a Senetjem sembrando. Y abajo de todo, en las últimas viñetas, vemos también una serie de árboles frutales que pues tenemos desde sicomoro, pasando por palmera dun, palmera datilera, o sea, una serie de árboles frutales de los que ellos alimentaban, como veremos. Y en la última viñeta de abajo, una cosa bastante interesante, porque sobre todo se va a dar a partir de la 18 dinastía, antes no se ve, Egipto en contacto con Asia va a producir también una serie de opiáceos, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, pues las plantas de opio, tenemos mandrágoras. Esto no quiere decir que los egipcios se drogasen, simplemente utilizaban las drogas precisamente para su paso, o que los familiares en esos rituales de paso del más allá en el momento de las sepulturas, ¿no? O sea, el momento que enterraban a sus difuntos, y bueno, pues posiblemente utilizasen algún tipo de alucinógeno, como lo muestran aquí estas plantas, para pensar o sentir que su difunto pasaba al más allá y que estaba en paz, ¿no? Los egipcios, la base de la economía de Egipto era el trigo, la cebada, también cultivaban otro tipo de leguminosas, como puede ser el sorgo, pero básicamente el trigo y la cebada era la base de la espelta, también la cultivaban, era la base de su alimentación. Principales alimentos que utilizaba Egipto era la cerveza. Esta imagen que les estoy poniendo es de un hallazgo muy reciente, de hace unos meses. La misión americana que está trabajando en la zona de Abidos ha descubierto esta fábrica de cerveza, que es la fábrica más antigua de cerveza de toda la humanidad, ¿no? Es de época de Narmer, y aquí se hacía de una forma bastante industrial esta cerveza. Pero claro, no vayan ustedes a pensar, bueno, aquí la vemos con más detalle, no vayan ustedes a pensar que la cerveza los egipcios la tomaban fresquita, como nos gusta en la actualidad. No, la cerveza para ellos era una base de alimento, y también la tenían con alcohol, y también se la bebía más líquida, ¿no? Pero ellos utilizaban una cerveza que a veces era amarga, más amarga, y otras veces era dulce, ¿no? Dependiendo de lo que le metieran en ella. La cerveza la hacía tanto hombres como mujeres, aunque sí es cierto que como ellos no tenían moneda, sino que la base de su salario se pagaba en especias, pues una de las partes de este salario consistía en trigo, espelta o cebada en este caso, ¿no? Entonces esta cerveza eran las mujeres, las hacían para su propia casa, porque era la base de su alimento.
Aquí tenemos una maqueta donde vemos cómo hacían esta cerveza. Ellos lo que hacían era que hacían una especie de hogazas de pan, de cebada precisamente, y después no lo cocían del todo, lo dejaban húmedo por dentro y lo introducían en unas vasijas bastante grandes, como esta que están haciendo en esta maqueta, y entonces lo metían con agua, ahí dejaban fermentar. Y lo que hacían era que, después lo cerraban, claro, para que esto pudiera fermentar, y entonces lo que se conseguía con esto era una especie de pan ensopado, o sea, una cosa así como más, no líquido, sino más bien así con cuerpo, y le añadían dátiles, le añadían miel. O sea, y esto era lo que era la base de su alimento. O sea, esto lo comían los hombres, las mujeres, los niños, porque de hecho la cebada, como bien ustedes saben, tiene muchísimas propiedades. O sea, que era un alimento bastante, bastante rico y era un rico no solamente en el sentido de que estuviese bueno. No, yo no sé si está bueno o no, pero el caso es que ellos lo comía todo el mundo y además con dátiles y con miel lo enriquecían mucho más porque la cebada tiene, si bien saben, que tiene bastantes proteínas. En forma más líquida también era, y con alcohol precisamente, también era consumida por los hombres. Aquí vemos a un hombre de Medina también precisamente que está consumiendo con este artilugio así como si fuese una pajita bastante grande y que está consumiendo directamente la cerveza que seguramente se hacía en su propia casa. Otra de las bases de alimentos que el egipcio tenía, o sea, una de las bases que curiosamente sigue siendo la base actual, era el pan. Hay constancia de que en Egipto se hacían hasta 34 clases de pan diferentes, ¿no? Lo tenemos en forma cónica, como vemos, triangular, perdón, como vemos en esta mujer, en la primera imagen que lo lleva, una forma como más, como si fuese una especie de soufflé, y aquí tenemos un taller de cómo van haciendo los panes, cómo los van amasando, cómo los van introduciendo en estas jarras, que ahora las vamos a ver con más detalles, y que esto era lo que iban a cocer, ¿no? Curiosamente, en la actualidad siguen haciendo unos panes muy parecidos, aquí lo llaman pan baladí o pan de sol, y son una especie de hogazas que fermentan al sol del mediodía, y después, una vez, suelen hacerse aquí en el Alto Egipto, se suele hacer este pan una vez a la semana, ¿no? Es así de forma redonda, tal como lo vemos en la imagen. Y las mujeres lo cuecen en hornos una vez a la semana y este pan, que tiene bastante miga, pues se conserva fresco durante bastante tiempo. Aquí tenemos, si han visto ustedes, os han fijado en el detalle de la maqueta de antes, del dibujo de antes, vemos esta imagen de la izquierda, que sería el molde, un molde de cerámica hueca por en su interior, como pueden ver en la foto de la derecha, que esto se ponía al fuego y se cocía. Esto corresponde a un proyecto de la misión francesa, que querían ver cómo se hacía esto, entonces hicieron un proyecto para ver cómo se cocía estos tipos de panes. Bueno, aquí vemos a la egiptóloga que está sacando precisamente este pan, que quedaría, al menos en este modelo, quedaría como una especie de barra, como pueden ver ustedes, y fíjense después cortado, que es bastante parecido a una barra nuestra. Yo entiendo que esa parte de la cortecita estaría bien cocidita y estaría así bastante crunch, y esta parte del centro pues estaría bastante húmeda, o sea, más esponjosita, ¿no? O sea, que debería ser un buen, debe estar rico. Aquí les he traído otro tipo de pan, que es el pan Said.
que este es una, se puede hacer en la actualidad porque es bastante fácil. Aquí lo llaman galletas también, o sea, es una, no, galletas porque es dulce, ¿no? El pan se comía tanto dulce como salado. Este consiste, la harina de este pan, por eso digo que puede ser más bien una galleta para entenderlo nosotros actualmente, porque se hacía a base de harina de chufa. No sé si saben ustedes, la chufa en España, la chufa la tomamos dulce en verano, que es la horchata, ¿no? Bueno, pues los egipcios la chufa, no sé si la llegaron a conocer como horchata, la verdad es que no lo he investigado, pero sí, sí que es verdad que lo que hacían ellos era, molían esta harina, les hacían era un otro tipo de harina diferente. Entonces aquí lo que hacían era que añadían, pues por ejemplo, dátiles sin hueso, añadían agua, añadían miel, todo esto lo mezclaban y también pues lo metían a estos hornos que hemos visto antes, a estos moldes, a estos otros parecidos, y quedaban este tipo de panes dulces, en este caso, que no, se asemejaría más bien a una galleta, a una cookie nuestra, ¿no? Realmente yo he hecho este experimento y están bastante buenas, ¿eh? O sea, no se pueden. Si alguien quiere la receta, yo se la paso porque la tengo. Otro elemento importante de la dieta egipcia era la miel. La miel era fundamental para muchísimas cosas, no solamente para echar a la cerveza y al pan, como les acabo de mencionar, sino también era un conservante para otro tipo de alimentos. Aquí estamos viendo a dos egipcios cómo sacan miel de estas colmenas, y fíjense, utilizan también el primer egipcio que tiene en la mano un recipiente con unas cosas que salen, eso es el jeroglífico del fuego, ¿no? De la llama. O sea, y como ustedes saben, para poder acercarse a los panales de miel hay que echar un poco de humo para que las abejas se vayan y dejen manipular los paneles, dejen sacarse los paneles para y no ser picados, ¿no? Pero fíjense que ya los egipcios ya lo controlaban. Hay las recolecciones de mieles, son bastante interesantes, hay bastantes tumbas donde hay una importante representaciones de este tipo de paneles. Bien, aquí en la parte de la izquierda es la tumba de Pavasa, donde tenemos a Pavasa, que era un gran recolector tenía bastantes fincas donde se recolectaba esta miel, y también en la parte de la derecha pues un empleado donde está sacando la miel y la va introduciendo en unos recipientes donde imagino que la conservarían. Otro elemento importante y también bueno, de lo que consumían los egipcios era el vino. Ellos conocían el vino, que además se utilizaban no solamente para beberlo, sino en diferentes rituales, y fíjense cómo lo cultivaban en viñas altas, ¿no? Que es muy parecido a cómo se cultiva en España, en viñas así altas, donde las enderezaban y después hacían la cosecha. Y bueno, pues ahora veremos en otra imagen cómo lo procesaban y lo metían después en estas frascas que vemos más arriba, ¿no? En esa tumba de Pajeri, en el Cap, vemos aquí otra imagen, cómo los obreros, los empleados, pues pisaban estas uvas, y vemos a otro empleado que está justamente debajo, donde está recogiendo precisamente el zumo de esta fruta, para que después lo iba a meter en esas jarras que tenemos arriba, y una vez pasado su tiempo, fermentaría evidentemente y después se podría consumir, ¿no? Se han encontrado muchísimas jarras donde nos cuentan que habían sido utilizadas por el rey, el que fuese, y ponía incluso el año y el nombre de la finca donde había sido recolectado, más o menos muy parecido a lo que se hace en la actualidad. Otro alimento, un superalimento, y por sus proteínas, era la lenteja. La lenteja egipcia conocen de los dos tipos. Esta roja, que es muy típica en Egipto, incluso en la actualidad, es uno de los alimentos
que se sigue utilizando muchísimo por todo el mundo. Y también utilizan también la lenteja pardina, que es la que nosotros utilizamos, o francesilla, que también se la llama, que es la que es más marroncita, pues ellos utilizaban de las dos, aunque la más frecuente es esta roja que tengo en pantalla. Otros alimentos que utilizaban para comer, pues eran las cebollas, las habas, los pepinos, o sea, la lechuga, por ejemplo. Esta lechuga que nosotros la llamamos en España, se llama lechuga romana o de oreja de burro, era la que aparece siempre representada en toda la iconografía del dios Min. ¿Por qué siempre se pone lechugas al dios Min? Si ustedes, bueno, yo no sé en Colombia si hay este tipo de lechuga, pero bueno, cualquier tipo de lechuga es parecida. Si cuando uno le corta la parte de abajo de la mata, pues que es la parte más huesita, aparece una especie de zumo de color blanquito, y que ellos pensaban que podía ser el esperma del dios Min. Por eso este dios siempre, en toda la iconografía que vamos a encontrar, vamos a ver siempre que está asociado a las lechugas. La chufa, que ya les he mencionado, que lo utilizaban básicamente para moler para sacar harina de ella, o sea, lo molían y sacaban esta harina y hacían ese tipo de pan que antes les he comentado. No tengo constancia de si lo utilizaban como lo utilizamos en España para como bebida, la horchata, que aquí lo sacamos. No lo sé, la verdad, no tengo constancia, pero es posible que también lo conocieran. Ya saben ustedes que la horchata es sale de una planta parecida al papiro, es un tubérculo pequeñito, que esto son las raíces de esta planta, ¿no? O sea, que es bastante frecuente. Esta es una mesa de ofrendas típica, donde vamos a ver pues todos los alimentos que los egipcios utilizaban, ¿no? Pues allá a los ya mencionados panes, fíjense ustedes aquí que hay de varias formas, los hay más picudos, más redondos, más altos, más bajos, de diferentes. En esta mesa pues también tenemos en la parte superior de todo, tenemos higos de sicomoro. En la parte de la derecha tenemos granadas, que es uno de los frutos también importantes. Tenemos, por ejemplo, mujeres, lo que tienen en la cabeza es precisamente un sicomoro, de ahí se sacan. Los sicomoros es una variante de la higuera. Es una higuera, pero con otro tipo de hojas, no es como la higuera común que hay en España, ¿no? Pero, y lo curioso es que los higos salen no de las ramas o de los frutos como en la higuera, sino que salen del propio tronco de este árbol. Pues tenemos también, pues en esta mesa, pues tenemos cebollas, que era, ya les digo, que eran bastante consumidas. Tenemos animales, ahora vamos a ver qué tipo de animales consumían. Tenemos uvas, o sea, es una mesa muy, muy rica, pero en el fondo nos ilustra todos los alimentos que los egipcios, con los que los egipcios se consumían, ¿no? Mira, aquí vemos otra representación de este de Senegem también, donde vemos, por ejemplo, pues el sicomoro. Se me ha olvidado comentarles que tiene ven aquí que hay una mujer que sale del sicomoro, porque este árbol estaba asociado a los cultos, a la diosa Hathor y a todos sus cultos. De hecho, los sarcófagos más importantes y más hermosos hasta un momento, hasta la 19-20 dinastía, se utilizaban precisamente de este tronco, de estos árboles, que son muy duros además, porque por esa conexión que les digo de la diosa Hathor con este árbol, ¿no? Aquí vemos como lo que les comentaba, que del propio tronco del sicomoro
es de donde salen precisamente estos frutos que son de este color rojo cuando están para ser consumidos. Otro de los frutos que ellos utilizaban son las palmeras Dun, que aquí tenemos en la tumba de Pashedu, tenemos una gran representación. Y en la parte de la derecha, aparte de los sicómoros que ya he dicho, pues tenemos también otro tipo de palmeras, que son las palmeras datileras, que son muy habituales aquí en Egipto, ¿no? Otro tipo de alimentos que nos muestran esta mesa de ofrendas, precisamente pues serían las ocas, patos, que ellos también utilizaban, huevos, como vemos aquí, de estos animales. La gallina, ellos no la conocieron hasta la época romana. O sea, ellos, los huevos que utilizaban eran siempre de pato o de oca, y ya de importación ellos también consumen, porque se han encontrado en algunas tumbas, los huevos de avestruz, pero esos venían de África y de la zona de Sudán, pero era bastante calidad o bastante rico, porque eran de importación. Aquí vemos también el pescado, aunque también ellos lo consumen, pero no eran habituales de comer mucho pescado, porque ellos asociaban que los pescados, uno de los, se habían comido en uno de los mitos el falo de Osiris, y entonces de hecho en muchos sacerdotes lo tenían prohibido comer, pero sí que hay constancia de que el pueblo lo comía, y sobre todo en ciertas festividades. De hecho, aquí después de nuestra Semana Santa, unos 10 días después o 15 días, dependiendo de cómo caiga la luna, aquí hay una fiesta muy curiosa en donde todo el pueblo de Luxor, sobre todo lo hacen en Luxor, donde todo el pueblo va al río, y ese día comen pescado seco. Lo hacen tanto musulmanes como cristianos. De hecho, recordatorio de aquello que hacían, porque los egipcios actuales hacen un montón de cosas que las hacen por tradición, pero vienen de la antigüedad y las siguen haciendo en este momento. Aquí vemos en otra escena de la tumba de Pashedu, precisamente, no, perdón, de la tumba de Pajeri, que está en el Cap. Vemos unas escenas muy curiosas donde precisamente en la parte de arriba, en la parte central, vemos a cómo gente ha ido a pescar, cómo otros están trayendo el pescado, y en la parte de la derecha vemos cómo hay otras personas que están quitando las vísceras al pescado, lo están abriendo, lo vemos arriba, porque aquí lo que esta gente utilizaba era que jareaban el pescado, lo abrían y lo dejaban seco. Jarear es dejar el pescado al sol y así lo conservaban. En la parte de abajo también vemos otra escena muy curiosa, que ahora vamos a verla en más detalle. Es una caza que están cazando patos, si lo ven ustedes, ¿no? Y ahora, y la parte de la derecha, estamos viendo cómo hay otras personas que están desplumando a los patos. Creo que tengo una imagen, ¿vale? Donde lo vemos. Aquí, esta imagen es la misma, pero más detalle. Vemos cómo hay otras personas que están desplumando precisamente al pato. Hay otro egipcio que lo está quitando las vísceras, y vemos como arriba hay otro egipcio que lo está metiendo precisamente en estas jarras para su consumo posterior, para conservarlo y su consumo posterior, era la forma de almacenamiento. Este tipo de carnes lo que hacían era que lo maceraban con miel. O sea, por eso la miel para ellos era muy, muy importante, porque no solamente les servía para endulzar la cerveza o, en otros casos, para endulzar los panes, sino también lo utilizaban como conservante para guardar carnes excedentes, en este caso pues de patos, o también sabemos que también metían ahí carne de res, que también la consumían.
pero lo curioso es que la carne de res no iba, es siempre se comían al macho, o sea, se comían siempre al toro o al buey, pero nunca se iban a comer a la vaca, ¿no? Porque la vaca tenía una también connotación con la diosa Hathor y tenía una personalidad divina y no la comían, la dejaban siempre para que se siguiese reproduciendo. Bueno, y me parece que he ido demasiado rápido, pero con este idílico paseo y una imagen final de los campos de Luxor con la montaña Tebana al fondo, pues he querido dar un poco un repaso a cómo era la agricultura y qué era lo que comían los egipcios y que en el fondo no deja de ser muy, muy diferente a lo que comen en la actualidad, aunque evidentemente hay otro tipo de hortalizas que ellos no conocían o tipos de alimentos que no conocían en su momento y que ahora sí y que lo tienen asimilado a su dieta actual, ¿no? Pero realmente es bastante asombroso ver cómo los antiguos egipcios, cuánto de los antiguos egipcios queda en la sociedad del egipcio presente. Y nada más, y ahora si quieren pues podemos hacer un tipo de preguntas, si es que tienen alguna. Gracias, Teresa. Sí, acá hay una pregunta en el chat. Oh, se fue Teresa. No me fui. Es que voy a poner el cargador porque me estoy quedando sin batería. No me voy. Haz la pregunta que te contesto. Bueno, está preguntando David si existen sitios arqueológicos de cervecerías a gran escala ahí en Egipto. Sí, he puesto al principio justamente un segundo, que vamos a buscar a través de imagen. Y dame un segundo que conecto la batería, que me estoy quedando sin ella. Ya, bueno. Sí, David, mira, al principio he comentado que en hace unos meses, curiosamente, a ver, yo busco aquí esto es, hace unos meses se ha encontrado esta cervecería de la zona de Abidos, y lo curioso, lo ha encontrado una misión americana, que es la que está ahí trabajando, pertenece al rey Narmer, o sea, estamos hablando de las primeras dinastías. Aquí está esta otra imagen y esta otra imagen que veamos. Aquí esta cerveza la calentaban seguramente para ir a un proceso de fermentación muchísimo más rápida, ¿no? Entonces, pero sí que se ha encontrado, David, sí que se han encontrado. Julián Mauricio tiene una pregunta. Sí, Julio, a ver, cuéntame. Sí, hola, muy buenas tardes desde aquí. Hola. Quería preguntar acerca de la expansión de los campos. Me refiero a los campos en todo Egipto eran heterogéneos, presentaban separaciones y vivían. Bajo Egipto sembraba alguna especialidad o el Alto Egipto sembraba alguna otra. O todos estos productos eran distribuidos por todos los campos que se subían en el Nilo. Bueno, hay que tener en cuenta que la tierra de Egipto pertenecía al rey de turno, ¿no? Entonces, el rey o los sacerdotes, ellos decían lo que se sembraba en cada campo. Lo que pasa es que la variación de lo que se sembraba es más o menos lo que yo los he venido a contar en cuanto al trigo, en cuanto al trigo, cebada, espelta. Esto era el consumo, y de hecho después el rey lo que hacía era que distribuía estos alimentos entre su población. O sea que no existía la propiedad privada como tal, al menos en el principio, en ese momento, pero sí que había una distribución de la riqueza bastante importante, que se hacía a través del rey, lo hacía a través de los templos, porque la gente estaba adscrita a los templos, ¿no? y a las fincas de los señores, donde el rey les había entregado mejor tierras, pero estas tierras también tenían que pagar sus impuestos, entonces que lo hacían con trigo a su vez, o sea, que sí. Y después, bueno, pues si uno ve un poco cómo es el clima aquí en Egipto, pues yo entiendo que toda la base del cereal se debía de cultivar entre la zona de la primera catarata, o sea, lo que es actualmente Asuán, y el medio Egipto.
a partir de ahí hacia el norte, pues habría otro tipo de cultivos diferentes porque la zona es mucho más fría. En la zona del Fayum, ya en época romana, por ejemplo, hasta Alejandro, es cuando se introduce en Egipto el algodón, que sigue siendo de fama mundial actualmente, ¿no? Y eso se cultivaba en la zona del Fayum. En la zona del Fayum, que es en el Medio Egipto, en la 11 dinastía se hacen unas grandes superficies, porque es una zona en que se hacen incluso extensiones de regadío, que podríamos decir, y se cultiva, se consigue ganar al desierto grandes extensiones de terreno, abriendo nuevos canales y llevando este agua del Nilo por un brazo que regaba este oasis y lo junta el oasis con la cuenca del propio río, ¿no? Y la actualidad sigue unido. Andrea. Buen día. Mir, quisiera saber de dónde obtenían los pigmentos para hacer este tipo de presentaciones. Bueno, aunque esto lo vamos a ver en la última clase, creo recordar, al menos yo en una de mis últimas clases, pero bueno, te lo voy adelantando. Todos los pigmentos que hemos ido viendo, la paleta cromática del egipcio era todo a base de tinturas naturales, ¿no? Ellos utilizan mucho los tipos de óxidos ferrosos que se utilizan, que se encuentran en los desiertos próximos. Utilizaban, por ejemplo, la piedra malaquita, y después la molían y con eso pintaban. Los azules, por ejemplo, los utilizan el azul intenso, era una piedra que venía de importación, venía de Afganistán, de donde sigue viniendo actualmente, y con eso tenía también el polvo el polvo o la azurita también, que la azurita sí es egipcia, que tiene un color parecido al lapislázuli, aunque es más grisáceo, eso sí se conseguía aquí, ¿no? Y la piedra, por ejemplo, la turquesa, había minas de turquesa que también se conseguía moliendo. Son todos elementos, pigmentos naturales los que se utilizan. Felipe. Hola. Hola. Es que me ha impresionado mucho ahorita en la actualidad las noticias con la guerra de Rusia-Ucrania, pues porque como ustedes saben, somos acá en Egipto los importadores más grandes del mundo en trigo, es Egipto, y los exportadores más grandes de trigo pues es Rusia y Ucrania. Resulta que el 88% del trigo viene allá de Ucrania y de Egipto, y vamos a supuestamente, no sé si esas noticias salgan, porque pues aquí está muy controlada la información, sobre todo porque ya hubo una revolución del pan, porque en 2017, ya en este actual régimen también hubo unas protestas por el desabastecimiento del pan, por la baja del subsidio del pan. Entonces, la pregunta que va aquí es, no me quedó claro cómo era que se conservaba bien el pan en esa, que se conservaba tanto, Teresa, cómo era que se conservaba. Y la tercera, el nombrecito sencillamente de cómo es cómo se llama el proceso de cómo se llamaba el proceso de dejar el pescado al sol. Dejar el pescado al sol se llama jarear. Jarear, listo. Al gracias. Menos en España se llama así. En España, en las Islas Canarias, aún. Donde yo he vivido, en el sur de España, que es un sitio donde hace un poquito de calor, pues el pescado se quita en la época, por ejemplo, de la sardina o algo así, se quitaba la espina, se dejaba colgada como si fuese ropa, y ahí eso se llama jarear. Entonces, en Canarias, por ejemplo,
se jarea de todo, desde sardina, pasando a pulpo, pasando, porque claro, porque en época de invierno todo esto, todo este tipo de pescados no hay. Aparte, bueno, cuando uno sale a pescar, pesca lo que entra, ¿no? Entonces, a veces pues hay un excedente y entonces es una forma de conservar. En cuanto al tema del trigo, bueno, esto es un problema que tiene no solamente Egipto, sino que tiene toda Europa, y yo creo que nos hemos enterado todos de que Ucrania es el mayor exportador de trigo del mundo, ¿no? Realmente Ucrania es un país bastante grande y muy plano, entonces, bueno, a pesar de que hace mucho frío, el trigo de aquí pues se hace, o sea, tiene unas grandes extensiones de trigo, no solamente de trigo, ¿no? Pero bueno, el tema es que, verdad, Egipto, una de las bases, como he comentado yo antes en mi ponencia, una de las bases de su alimentación, incluso actualmente, es el trigo para hacer pan, ¿no? Y evidentemente yo recuerdo la crisis del 2017, porque me pilló aquí también, y recuerdo el desabastecimiento que había de trigo y era y esos subsidios que había en las panaderías del Estado para conseguir pan, ¿no? Los templos o el rey entregaba trigo o espelta, o sea, el producto no manufacturado. O sea, lo que entregaba era el grano. Entonces, el grano lo conservaban la gente en sus casas y las mujeres lo iban moliendo a medida, o hombres también lo molían, a medida que lo iban necesitando, ¿no? Actualmente pasa algo parecido aquí. Aquí, como yo vivo en una zona muy rural, aquí la gente tiene pequeñas tierras donde cultiva su trigo y después lo lleva a unos molinos donde se lo muele, ¿no? Y a medida que lo van necesitando van haciendo pan. O sea, que se funciona de una forma muy parecida. O sea, pero recordar que no solamente molían trigo, sino que también molían cebada, molían espelta, que ya saben que la espelta es un trigo muchísimo más arcaico y que de muchísima más calidad que aquí en Egipto se consume bastante, se sigue consumiendo. Pero no sé si se ha enterado actualmente, Felipe, que bueno, cuando empezó la guerra de Ucrania, y yo creo que el presidente Sisi, recordando lo del 2017, dio la orden de hacer grandes extensiones de cultivo precisamente de trigo y otras materias como el maíz, ¿no? Porque aquí ya sabes que se hacen, al menos en el Alto Egipto, se hacen dos cosechas al año de cereal. Entonces, precisamente hace un par de días fuimos a Dendera y el camino de entre Luxor y Dendera, bueno, están haciendo unas grandes extensiones, sacando terreno al desierto, lo están poniendo agua con goteo y están sacando limo, seguramente de la alta presa, para fertilizar todos estos campos, y yo creo que en un mes o algo así, todo eso, porque vamos, va a una velocidad supersónica, y yo creo que en menos de un mes ahí vamos a ver plantaciones de lo que toque, ¿no? O sea, si será trigo no, porque estamos ya a punto de recogerlo, pero seguramente de maíz, que es lo siguiente que se hace aquí, que también se consume mucho maíz, no solamente para el ganado, sino también para el consumo humano y para aceite aquí. No, incluso que ya redujeron tanto el tamaño como el peso para precisamente prevenir el desabastecimiento que se puede venir por si acaso el almacenamiento de más de 4 meses que se supone tienen no va a ocasionar ningún problema. Pero el quitarle ese subsidio a 45 millones de personas puede ser un poquito molesto. Problemático, diría yo. Sí, no, y sobre todo que dentro de una semana comienza Ramadán, y tú bien sabes, bueno, si no has disfrutado ningún Ramadán, pues aquí el consumo de trigo aumenta muchísimo, porque en todas las casas no solamente hacen pan, sino hacen dulces y de todo, ¿no? Entonces, bueno, pues es una época donde va a haber un consumo más
más de lo que ya se consume habitualmente de esta materia prima, ¿no? Y que, bueno, pues tiene aquí en Luxor no tenemos desabastecimiento aún, pero eso no quiere decir que la próxima vez que vaya al supermercado tenga harina. Gracias, Teresa. Veo una mano alzada. Nancy. Sí, bueno, creo que ahí ya han respondido algo mucho la profesora Teresa, ¿sí? Pero una era si esas crecientes de las que nos hablaste al principio desaparecieron de manera natural, porque es que es bien grande y no hace mucho, tiene mi edad, que desaparecieron las crecientes. Ellas desaparecieron, las crecientes del río. Desaparecieron de forma natural, pero tú ya hablaste ahí algo de las presas, ¿no? Entonces, esa sería una. Y lo otro que te quería preguntar era lo del pan. Pero lo mismo, tú dices que sigue siendo esa receta tradicional y de pronto sí, para que después se la des a Diana para que no la comparta y poder intentarlo. Sí, vamos a ver. El tema de las presas, hasta la década de los 60, de 1960, el río seguía inundándose naturalmente, como se había hecho desde siempre. A partir de ese momento se construyó la gran presa de Asuán, que es la que retiene actualmente esa crecida. La crecida sigue existiendo. La foto que yo he puesto, vamos a recuperarla, la foto que yo he puesto, ¿dónde está? Aquí, esta es del año pasado, esta foto es del año pasado en Jartún, ¿no? Entonces, de hecho, si uno sigue las noticias, habitualmente la zona de Sudán, que aquí no hay presa, aquí el río crece como ha crecido siempre y a veces la zona de Jartún se inunda, bueno, y se inunda todo Sudán y a veces hay inundaciones muy, muy altas y Jartún, que es la capital, también los suburbios sobre todo quedan anegados, ¿no? O sea que en el Egipto, tanto en Etiopía como en Sudán, sigue creciendo de forma natural, pero en Egipto está controlada por la gran presa de Asuán. Y en cuanto al tema de la receta, yo la escribo y se la paso a la profesora Diana para que la comparta por redes y después que alguien las haga y nos mandan fotos a ver cómo salieron, ¿vale? Ok. Vale. Gracias. Tengo acá unas preguntas de David nuevamente. David, dime. A ver, ¿qué les hicimos? Dice, ya que las plantaciones eran controladas por el rey, ¿existían sitios centralizados para su almacenaje? Como abogado me interesa también el control tributario que se hacía de esos bienes. ¿Qué autoridad lo hacía? ¿Qué métodos utilizaban? ¿Llevaban algún sistema contable? Bueno, vamos a ver, David. La burocracia, la hacienda, la cerveza, todo se inventó en Egipto. Entonces, en cuanto a la primera pregunta, sí, o sea, como los sacerdotes, donde primero se controlaba la crecida era la zona de Asuán, ¿vale? La primera catarata. Cuando ellos veían cómo ya venía la crecida en esta zona, sabían cuánto terreno, tenían calculado cuánto terreno se iba a inundar. En cuanto sabían todo el terreno que iba a ser inundado, sabían todo lo que había que plantar. Todo el tema del trigo, o sea, las semillas, precisamente sí, las tenían la Casa Real, controlaba las semillas en silos y después esto era distribuido en los templos para su distribución, no solamente para la comida, como he dicho antes, sino para que cada año se plantase la siguiente cosecha. O sea que sí. El tema de cuanto al control, ya he dicho, el tema del control del agua se hacía por estos nilómetros se llamaban, y la hacienda pública llevaba, que estaba en manos de los visires, el visir que es como una especie de alter ego del rey,
El rey evidentemente no lo hacía, lo hacía estos visitos y sus funcionarios, que había una, los funcionarios también lo inventaron los egipcios, había una cantidad enorme de funcionarios que iban controlando precisamente las, todas estas cosechas y que todo fuese bien, porque después había un reparto equitativo entre la gente y entre los trabajadores de los diferentes niveles administrativos que había para repartir la riqueza. Una pregunta que me surgió con esta explicación es que se menciona pues que la distribución también se hacía a templos. ¿Esto se hacía por tema de ritual o de ofrendas? Vamos a ver, los templos, aparte de que tenían asignado una serie de alimentos para ofrecer diariamente al ka del dios, cuando se retiraba la comida, bueno, no sé si sabes cómo era el ritual del culto divino diario, que es, el ritual es a cada mañana en cada templo de Egipto, cada capilla de Egipto, el sacerdote de turno abría la capilla del dios, le vestía, le lavaba, le maquillaba y le ofrecía la comida que podía consistir pues, en los patos que he dicho antes, en granadas, en higos y comoro, en panes, todo esto. Esto se ponía a los cuatro puntos cardinales. Una vez transcurrido el día, por la tarde, esta comida era retirada al dios, pero no se tiraba, sino que esta comida era se utilizaba para, a su vez, para comer pues toda la gente que estaba adscrita a los templos, que era mucha, que no solamente pensemos en sacerdotes, había gente que eran carniceros, panaderos, lecheros, la gente que tejía la ropa, que tejía las sandalias, que tejía los cestos, o sea, era una gran cantidad de gente. Esto hay que multiplicarlo por todos los templos de Egipto, pero también hay que multiplicarlo por las ciudades, porque en las ciudades estaban los trabajadores, en las canteras estaban los que cortaban la piedra, como he dicho antes, pero por ejemplo en Tel Medina estaba la gente que hacía las tumbas del rey, los artesanos, ¿no? Todo eso, toda esa riqueza se distribuía, porque lo que se ofrecía a los templos no es la comida básicamente, sino el ka de esa comida, como el alma de esa comida, a excepción del periodo de Amarna. En la época de Amarna, pues eso hay un problema de hambrunas muy, muy fuerte, es porque la comida se ponía en altares y se dejaba que se consumiese al sol. Y esa comida no se terminaba echando a perder y no era distribuida a la gente como pasaba en otras épocas históricas o pasaba en esto que te estoy contando, ¿no? Gracias. Nada. ¿Alguna otra pregunta? Yo sí quisiera agregar algo. La chufa creo que no la conocemos en Colombia. Nosotros en general. Pues se pierden algo riquísimo. Nosotros hacemos la horchata con maíz, no con maíz, con arroz. Por lo menos la que yo he tomado. No tiene nada que ver. La horchata de chufa es un producto, o sea, es una cosa típica del Levante español, sobre todo de la zona de Valencia, que ahí son unos artesanos increíbles. Y la horchata de chufa es una cosa riquísima. Es como una cosa lechosita y es dulce. Y se consume muchísimo fría. Aquí se toma mucho en verano, aquí en España me refiero, se toma mucho en verano y sobre todo se consume en la zona de Levante. Es uno de los postres o bebidas, mejor más que un postre, ¿no? Riquísima de verano. Pero yo creo que los egipcios, que eran muy listos, yo creo que también inventaron yo no lo he visto escrito por ningún lado, pero yo creo que sí, pues si se tomaba la harina, yo qué sé, yo creo que también debieron inventar la horchata. Y lo inventaron todo, así que ¿cómo no iban a inventar la horchata? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Creo que Nicolás y creo que ahorita Andrea me preguntaron por las grabaciones.
tengo que subirlas, como dice Teresa, a YouTube. Y pues la hago disponible para los miembros del curso, ¿no? No para público general, porque bueno, diría que no es justo. Entonces, tengo que hacerle un proceso de edición, porque como yo las estoy grabando, queda un poco las pruebas de que hacemos de sonido, de PowerPoint. Entonces tengo que hacer esos recortes como para que eso no distraiga tanto. Eso quería decirles. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos estudiantes somos? Pues yo la primera vez conté 20. ¿Sí? Hoy me faltaron creo que 2 o 3 personas. Me faltó, si la memoria no me falla, creo que María del Pilar, no la veo. No veo a alguien de Ecuador y no sé si la persona de Argentina anda por ahí. Ah, no, sí, no. Entonces, miento, gracias. Alzó la mano protestando. Sí, entonces yo conté 20 el primer miércoles. De otra mano levantada. Nicolás. Profe Diana, muy buenas tardes nuevamente para todos, buenas noches. Profe Diana, una pregunta, ¿sería posible que el video de la primera clase esté esta semana en YouTube? Ah, sí, yo estoy tratando, de eso me estaba refiriendo, no le he podido hacer el corte. Así como a Teresa le estaba tomando del pelo un poco la presentación en PowerPoint, a mí me está tomando el pelo el editor de videos, ¿sí? Entonces todavía me falta hacerle un corte, ¿sí? Y te lo okay. Y te lo mando. Vale, gracias okay, por recordarme. Gracias. Bueno, creo que no hay más manos alzadas, alguien en el chat, no sé. Ah, no, están diciendo gracias, me están diciendo que hoy contaron 17. Sí, bueno, no quisiera ser como los maestros de antes de llevar lista. Eso es horrible. Aquí lo hacemos es por el placer. Y efectivamente, pues Egipto no solamente tiene como una de las primeras manifestaciones de la agricultura, de la cerveza, sino también expresiones políticas como el origen del Estado, los primeros tratados de paz, entre otras cosas. Uh-huh. Entonces, pues, esos son temas que ahondaremos a lo largo de estas semanitas de clase. Y, pues, no siendo más, recuerden, me pueden hacer cualquier pregunta por el correo electrónico. Trataré de ponerme juiciosa con lo del video y les estaré mandando el enlace por correo. Un placer verlos a todos. Buenos días, buenas noches, sí, se ve muy oscuro por allá en el Cairo. Estoy poniéndoles el Nilo como para que se ambienten y se vengan. Ah, sí. Ah. Sí, bueno, excelente eso, excelente. Los claxones del Cairo, que esos hay que también tenerlos. Aquí estamos en silencio, aquí estamos todos en el campo y aquí se oye la paz. A veces molestada simplemente por mis dos perros, pero ya está. Ah, no, muy bien. Bueno, pues ya está. Bueno, pues nada, entonces nada, muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles todos y nada, un placer como siempre. Muchas gracias a todos por la asistencia. Nos vemos. Adiós. Hasta dentro de 8 días. Bueno, gracias. Adiós. Chao, Teresa. Hasta luego. Adiós, gracias. Chao, hasta luego. Chao, Diana. Chao, Diana, que estés bien. Lo mismo.